Estamos llegando acá en la casa de Oliver Sánchez, nuestro amigo periodista. Vamos a ver. Oh, Oliver, ¿qué tal? ¿Cómo está, hermano? Bueno, perdóname llegar con la cámara ligada, pero me pareció que sería más interesante. Olá a todas e a todos. Eu estou aqui com o Oliver Sánchez, meu amigo jornalista de Cuba, que já esteve conosco no Brasil duas vezes, né, Oliver? Mais vezes. Mais vezes. Encontro de blogueiros, e agora eu estou tendo o prazer de reencontrá-lo aqui em Havana. Já passei com ele pela Havana Vieja, conversamos bastante, e essa entrevista que a gente vai fazer agora foi inspirada num desses passeios onde eu conversei com o Iroel andando por Havana Vieja. E ele me contou um pouco da história de dois grandes personagens da história da América Latina e especialmente de Cuba, o José Martí e o Fidel Castro. Porque boa parte da caminhada surgiam monumentos ou lugares que remetiam tanto à história da independência de Cuba quanto à história da Revolução Cubana. Eu, antes de começar, estava dizendo aqui para o Uriel que eu vou então tentar conduzir a gente para um passeio histórico a partir dessa entrevista com ele, por um passeio pela história de Cuba. Iroel, obrigado por você ter aceitado o espaço. Obrigado a você. E eu vou então, vou falar agora em portunhol acá com o Iroel, para que nós outros podemos nos entender melhor. Iroel, dime uma coisa, qual a importância de José Martí para a história de Cuba e incluso para o espírito da Revolução Cubana? A Revolução Cubana é uma revolução de inspiração martiana. Nós tivemos a suerte de que o organizador de uma de nossas principais rebeliões contra a Espanha foi também um pensador. Fue un poeta, fue un humanista, pero sobre todo fue un hombre de una profunda ética. Fue un hombre de un sentido mayor de la historia, que comprendió muchas cosas que se adelantaron a su tiempo. Martí, siendo muy joven, va preso, apenas 15 años, va a un presidio político, por manifestarle a un condiscípulo su compromiso con la independencia de Cuba, y a partir de ahí empieza a asumir muy radicalmente la causa cubana. Es llevado al exilio, primero sufre un presidio brutal siendo apenas un niño, es llevado al exilio donde ve, conoce España, conoce un periodo republicano en España, al que él emplaza a asumir la causa de la Revolución Cubana. Escribe un texto de juventud, pero un texto formidable que se llama La República Española ante la Revolución Cubana. Antes había escrito otro texto fundamental que se llama El Presidio Político en Cuba. Y se va convirtiendo poco a poco, sin haber tenido la trayectoria de guerra que tenían personas mayores que él, de mayor edad, se va convirtiendo en una figura principal que logra, en medio de esas contradicciones, en esa emigración cubana, primero en España, después conoce Centroamérica, México, Venezuela, viaja por esas zonas de América, va a Estados Unidos,
donde es corresponsal de importantes periódicos argentinos, mexicanos, donde llega a ser cónsul también de Uruguay, y comprende algo fundamental, que es el tipo de relación a la que aspira Estados Unidos con los países latinoamericanos. Lo comprende muy tempranamente. Y también logra movilizar a los emigrados cubanos, articularlos alrededor de un proyecto de un partido político para la independencia de Cuba, y logra el apoyo a las figuras más prestigiosas que llevaban décadas combatiendo por la independencia cubana, y logra unirlos a todos en un proyecto político, y en un proyecto de una guerra, siendo él un civil sin historia, y pudiéramos decir militar. Y lo hace a partir de su capacidad como orador, como escritor de artículos políticos, pero también de su profundo conocimiento de Cuba, a pesar de que había vivido la mayor parte de su vida fuera de Cuba. Y logra muy tempranamente avizorar lo que significaban los Estados Unidos para América Latina. Su documento postrero, que es comprendido como su testamento político, que es una carta que deja inconclusa a un amigo mexicano que se llama Manuel Mercado, lo último que él escribió, le hace una confesión tremenda que llega hasta hoy en su importancia, que es que le dice: cuanto hice hasta hoy haré es para eso, para impedir a tiempo, con la independencia de Cuba, que caigan sobre las Antillas, sobre nuestras tierras de América, los Estados Unidos. Pues se extienda con esa fuerza más sobre nuestras tierras de América. La revolución, la independencia se quedó por demorar mucho, ¿no? En Cuba fue la última colonia española, Cuba. En un dado momento, incluso, tú me decías que España tuvo acá 300.000 militares, 300.000 españoles colonizadores contra una población de 1 millón de cubanos. De poco más de 1 millón de cubanos, sí. España llegó, fue la última guerra, porque en Cuba hubo 3 guerras por la independencia. Una comenzó en 1868 a 1878, duró 10 años. Fue una guerra muy grande, muy dura, que abarcó prácticamente todo el país y destruyó el país. Después de eso, España logró dividir a los patriotas cubanos y logró imponer una paz sin independencia contra la rebelión de un grupo de patriotas aún encabezados por Antonio Maceo, que es un momento de dignidad nacional también que llega hasta hoy, que es la protesta de Baraguá, un hombre negro de origen muy humilde, que encarna el ascenso entre las filas de los libertadores de las capas más populares que habían surgido y que se habían empoderado dentro del ejército libertador a partir de su brillante, con su valentía y su brillante también ejecutoria militar. Después de una guerra que se llama la Guerra Chiquita, que fue un periodo más corto, pero también que fracasó, como la anterior. Y después, que es la guerra que Martí organiza, que es la guerra de 1895, que también logra abarcar todo el país. En ella, en los inicios, muere Martí, después muere Maceo, en combate los dos. Y España, la frase del gobierno español fue luchar hasta la última peseta por Cuba. Hasta el último hombre y la última peseta, decían ellos. Y se la jugaron toda en Cuba. Estados Unidos se da cuenta que ya España tiene la guerra perdida, se da cuenta que en un país de esas magnitudes, un pequeño país, un ejército de casi 300.000 hombres, entre nacionales españoles llegados al país para la guerra, voluntarios, mercenarios a los que España pagaba también, y la cantidad de enfermos que tenía en los hospitales, no puede contener el avance de las tropas independentistas, y de manera oportunista Estados Unidos fabrica un pretexto para intervenir la guerra, supuestamente ayudar a los cubanos, pero se quedan como país ocupante, discriminan a los cubanos del poder, los chantajean después, ya sin la autoridad moral que tenía Martí, muerto también Maceo, que era la principal figura.
En el interín muere otra figura importante también, un proceso muy raro, hay quien dice de envenenamiento, que es Calixto García. La principal figura, logran aislar a la principal figura del Ejército Libertador que queda viva, que es Máximo Gómez, grado de origen dominicano, un brillante general también, amigo de Martí. Él, Maceo y Martí fueron los cabezas organizadores de la guerra, pero logran aislarlo como era extranjero y no era cubano de nacimiento. Y entonces imponen una enmienda, se llama la enmienda Platt, aprobada por el Congreso de Estados Unidos, que da el derecho a Estados Unidos a tener bases militares, que es lo que hace que hoy Guantánamo llegue hasta hoy, y hacen que les dé el derecho a intervenir militarmente en Cuba cada vez que lo entiendan necesario. Y eso ocurre después también, en 1906. Entonces, después de 3 tentativas de independencia, cuando está para derrotarlo los españoles, Cuba acaba se tornando colonia de otro país. Un protectorado norteamericano, es lo que en términos académicos lo que dicen los historiadores. Todos los americanos, los norteamericanos se apoderan de las mejores tierras para la producción de caña de azúcar, se apoderan de las mejores bahías para enclavar bases militares, se apoderan, bueno, tienen los principales bancos del país, corrompen a los que, aparte de los que habían sido figuras del Ejército Libertador, y se produce una frustración nacional que llega hasta la década del 20, donde surge una nueva generación que asume a José Martí nuevamente, que descubre en José Martí este ideal, leyendo a Martí este ideal antiimperialista, y porque tratan también de desfigurar a Martí como un poeta, una persona romántica, pero que no tenía que ver nada con la rebeldía y mucho menos con el antiimperialismo. Y estas nuevas figuras, estos jóvenes, nacidos después de a finales del siglo XIX o a inicios del siglo XX, encabezan de nuevo una rebeldía, y en los años, inicio de los años 30, finales de la década del 20 del siglo XX, se enfrentan a otro dictador, por supuesto, manejado por la embajada norteamericana. Hay una revolución en el año 33, también con un signo nacionalista, antiimperialista, pero la mediación norteamericana, el papel de la embajada estadounidense, logra frustrarla y logra después, apoyándose con quien sería el hombre fuerte de ellos, en Cuba, en la primera mitad del siglo XX, que Fulgencio Batista, logran darle un golpe de Estado a la revolución. Asesinan a una figura esencial de nuestra historia, que se llama Antonio Guitera, que viene a ser como un antecedente de Fidel. Y de nuevo se produce toda esta frustración, vienen gobiernos corruptos, que tratan de engañar al pueblo como emergidos de la revolución del 30. Y de nuevo se produce otro golpe de Estado de Batista, y ahí emerge la figura de Fidel, que reivindica a Martí en su centenario, los 100 años del nacimiento de Martí, cuando asalta Cuauhtémoc. Fidel le pregunta quién es el autor intelectual y él dice José Martí. Entonces quería hablar, que hablase un poco de Cuartel Moncada, por aquello que lo dice, que hay mucha gente que solo vio hablar, pero no sabe cómo fue organizado, cómo Fidel fue hablando con la gente, aquello que tomé. Y contaba anteayer. A ver, Fidel era líder juvenil y era candidato a la Cámara de Representantes por un partido que se llama Partido Ortodoxo. ¿Partido? Ortodoxo. Ortodoxo. Partido del Pueblo de Cuba, entre paréntesis, ortodoxo. Porque era un partido que se enfrentaba a la corrupción, más o menos tenía algún parecido con lo que hoy hace López Obrador, ¿no? Su vale. Símbolo era la escoba para barrer la corrupción. Y era un partido que recogía la frustración con los partidos que se llamaban auténticos, el partido auténtico que había surgido de la nueva república emergida de la Revolución del 30, con políticos que se habían corrompido, que habían desilusionado al pueblo. Y el hecho de que, se va a producir una situación en que el líder de este partido, atrapado en la denuncia de un escándalo de corrupción que le había hecho y no puede probar, se suicida. Pero incluso en medio de esa situación, todo el mundo sabía que ese partido iba a ganar las elecciones. Y
y entonces en esa situación que se crea, Batista, el hombre fuerte de los norteamericanos, da un golpe de Estado en marzo del 52. Fidel va a ver a los políticos de ese partido ortodoxo que quedan, la dirección de ese partido, le pregunta qué van a hacer. Y esos políticos, que más bien son politiqueros, le decimos aquí, no sé cómo se dirá en Brasil. Sí, lo mismo, politiqueros. No van a asumir una postura radical de enfrentamiento con la dictadura que está emergiendo. Fidel demanda eso ante el Tribunal Constitucional, trata de seguir una vía civil, pero eso se frustra y él decide que tiene una tradición en la historia de Cuba, que la única solución para la situación que se ha creado es la lucha armada. Y entonces trabajo clandestino busca jóvenes que no tienen ninguna conexión con esta politiquería tradicional, los recluta, los entrevista uno a uno en silencio, los prepara militarmente, aprenden a tirar, se entrenan militarmente en lugares clandestinos, en lugares fuera de La Habana, en fincas, en lugares de la universidad, en secreto. Y ese grupo de jóvenes desvinculados de esta corrupción política son los que van con Fidel a la cabeza a saltar el cuartel Moncada en Santiago de Cuba. ¿Por qué Santiago de Cuba? Bueno, pues la segunda ciudad del país, y además porque es la ciudad con más tradición de rebeldía en el país, donde se suponía que al conocer la noticia del éxito del asalto al cuartel, el pueblo se sumaría en insurrección a la lucha revolucionaria. Ese asalto fracasa por casualidades que se dan. Fidel ha contado eso de manera muy exacta, se producen errores y se pierde el factor sorpresa. Y bueno, son apresados, son asesinados y presentados como caídos en combate los prisioneros, por la casualidad de que a Fidel lo captura un teniente negro, de una ética tremenda, que impide que lo asesinen. Dice, las ideas no se matan. Dice ese teniente negro, que era un teniente del ejército, y le protege la vida. Y entonces Fidel es sometido a juicio y convierte ese juicio en un juicio contra los golpistas, contra sus acusadores. Se llama el famoso documento La Historia Resolverá, que es su alegato en el juicio. Porque incluso Fidel estudiaba abogacía, ¿no es verdad? Fidel era abogado, se había graduado. Ya era abogado. Sí. Se había graduado en las finales de la década del 40 y tenía un bufete con otro compañero. No era ni mucho menos rico en la abogacía, se dedicaba a defender gente pobre que perdían la vivienda, pero era un hombre con una formación intelectual ya sólida, muy sólida, y con sobre todo un conocimiento profundo de la historia de Cuba, un conocimiento profundo de José Martí, y ya también con algún conocimiento de las obras de Marx, de Lenin. Él dice que, bueno, de Martí tomó esa ética, ¿no? Que es muy fuerte en Martí. De Marx estudió el funcionamiento de la economía política, y de Lenin el funcionamiento del Estado, ¿no? Y con esas herramientas comprendió la situación cubana. Y la expresa en un documento que es La Historia Me Resolverá, que sin ser un documento explícitamente que aboga por el socialismo ni explícitamente marxista, ahí está el programa de la revolución, que después se radicalizaría también en el enfrentamiento con los Estados Unidos y en las agresiones de Estados Unidos ya contra la revolución en el poder. Mas tú me decías de este juzgamiento de Fidel, que estaba, él hizo su defensa, Fidel. Sí, ha hecho su defensa. Es decir, su propia defensa, sí, La Historia Me Resolverá. Él asume su propia defensa y convierte ese documento, que después, estando él preso, ya condenado en la cárcel, sale de manera clandestina y se distribuye en miles de copias de manera clandestina en el país, y se convierte en el programa porque va a luchar la revolución. Ah, perfecto. Y se desata todo un movimiento popular de amnistía de los asaltantes de Moncada, que obliga a la dictadura a darles la libertad.
pero empiezan a amenazar de muerte a Fidel, y entonces de nuevo tiene que salir al exilio a México, y en México organiza la revolución, conoce al Che y vienen hacia acá, vuelven a tener otro fracaso militar en el desembarco. Son sorprendidos y asesinados, bueno, unos caen en combate y de nuevo son cazados en el medio de la zona por donde desembarcaron. Logran reagruparse con 12 hombres solamente, uh-huh, y 7 fusiles. Y ahí es donde Fidel pronuncia una frase asombrosa y luminosa. Y cuando se reúnen, después de pasar hambre, perseguidos, aislados, 12 hombres y 7 fusiles, ahora sí ganamos la guerra. Dice Raúl, quien pensó que estaba loco. Dice, ahora sí se volvió loco. Pero bueno, ganaron la guerra. A los 2 años y 1 mes estaban entrando victoriosos en La Habana. Y entonces surge el mito de Fidel, ¿no? Que se queda en el poder hasta prácticamente morir. ¿Cómo los cubanos ven este personaje? ¿Cuál la importancia de Fidel para la historia de la América Latina, en tu opinión? Mira, Fidel es la consagración de aquellos empeños de los libertadores que no pudieron realizarse. En primer lugar, de Martí, de los esclavos que se alzaron en armas contra la esclavitud. Es la consagración de los sueños que durante el siglo XX se habían frustrado, que habían sido engañados por los políticos corruptos que habían pactado con los Estados Unidos. Y entonces Fidel realiza esos sueños que habían sido pospuestos, y le demuestra a Cuba, en primer lugar, aquí se decía una frase que no se podía hacer, que se podía hacer una revolución con el ejército, pero nunca contra el ejército, mucho menos contra los Estados Unidos. Y Fidel demostró que eso era posible. Pero fue más allá. Fidel se convirtió en el símbolo de los oprimidos de América frente a Estados Unidos y frente a sus oligarquías nacionales. Fidel se convirtió en el símbolo de los africanos que luchaban por su independencia, de los vietnamitas que se enfrentaban a Estados Unidos. Fidel se convirtió en el símbolo de todos los que en el mundo han creído que un mundo mejor es posible, pero también no como una utopía, sino como algo posible, realizable. Fidel cambió el mapa de América Latina. Antes de Fidel, América Latina era una cosa en su relación con Estados Unidos, pero Fidel es otra. Fidel cambió el mapa de África. Todo lo que hizo Cuba ayudando a los pueblos africanos a luchar por su independencia, a derrotar a la apartheid, lo mismo como lo reconoció Nelson Mandela. O sea, Fidel es como un gigante que empujó los mapas, los continentes, hacia una situación política distinta. Pero no lo hizo como un dios ni como un inmortal. Lo que lo hace grande es que fue un hombre inmortal, fue un hombre común. Muchas veces nos han preguntado, bueno, pero si fue un dictador, porque estuvo tantos años en el poder. Mira, ¿cuántos años hubiéramos querido que Bolívar encabezara a los pueblos que liberó para que no se produjera la frustración que después se produjo? ¿Cuántos años hubiéramos querido que Sandino, si no fue asesinado, encabezara la resistencia del pueblo nicaragüense? ¿Cuántos años hubiéramos querido o que quisieron los norteamericanos que los gobernara Lincoln o los gobernara Roosevelt, ¿verdad? Los pueblos, cuando tienen un hombre excepcional, cuando tienen un libertador, porque Fidel no es un político tradicional, no es un hombre que se dedicó a vivir de la política, sino vivió para la libertad, para la independencia, para la soberanía de su pueblo y de otros pueblos. Y entonces no es un político al uso en lo que vemos en América Latina, en otros lugares, en Europa. Fidel es un libertador, es de una estirpe que no cabe en el estrecho sentido de lo que hoy se llama un político, ¿no? Y de esa manera hay que ver su trayectoria en el tiempo y su permanencia. Tú me hablabas
acerca de un episodio que viviste con Fidel cuando tú organizabas la Bienal del Libro de Havana. La Feria del Libro. Ya es anual. Que tú estabas muy contento porque había tenido la venda. No, habíamos puesto a la venta, sí. Puesto a la venda 500.000 libros. Estaba exultante cuando Fidel llegó con Gabo. ¿Y qué tú dices? ¿Y qué te dice Fidel? No, porque estábamos evaluando la feria. Él nos invitó a una reunión para estimular a los compañeros que habían trabajado en la organización. Pero dice Gabo, Gabriel García Márquez, para esclarecer para la gente. Sí, Gabriel y Fidel García se apareció Márquez. Ahí con Gabriel García Márquez. Y su idea siempre, Fidel, siempre de ir más allá, ¿no? Ir más allá, de mover del horizonte. Y nosotros estábamos muy felices, como tú dices, porque habíamos logrado poner a la venta 500.000 de ejemplares. Y Fidel dijo, no, pero 500.000, vamos a hacer 5.000.000. Y no vamos a hacerla solo en La Habana, vamos a hacerla en todas las capitales de provincia. Y fue, así fue. Pero no fue eso así, porque contame la historia entera. Después un amigo periodista nos estaba entrevistando en vivo en la televisión. Y agosto ya, ¿no? Y la feria era en febrero. En febrero. Y tú no tenías nada. Y no teníamos todavía nada concreto y me preguntaron por ese proyecto. Dice, bueno, ya están los 5.000.000 para la feria. Y yo como que titubeé, así, bueno, estamos trabajando, pero todavía tenemos mucho que... Y al otro día, temprano en la mañana, me llamó el secretario de Fidel, porque yo estaba inseguro, ¿no? Y me dice, el comandante te vio pidiendo el agua por seña. No te preocupes, que te vamos a ayudar, que él te va a ayudar. Dice que él te va a ayudar. Y así fue. Entendió la seña. Sí, cómo no. Un hombre que nunca te deja solo. Que nunca te deja solo, siempre leal a la palabra empeñada. Un caballero, como los antiguos caballeros. Y las personas no conocían estas características de Fidel. Mucha gente desde afuera imagina a Fidel solamente como un militar duro. Y para ustedes, para el pueblo de Cuba en general, no es esta la imagen de Fidel, ¿no es verdad? No, a ver, Fidel es el hombre que es capaz de preocuparse por la enfermedad más pequeña, por el síntoma más pequeño que puede decidir una vida, de estar al lado de una persona que sufrió un accidente como si fuera su hijo o su hija. Así lo hizo, por ejemplo, con una atleta cubana, con Ana Fidelia Quiroz, una atleta que sufrió grandes quemaduras, y él estuvo ahí velando por ella. Cuando ella abrió los ojos, la primera persona que vio ahí vestido con toda la... cosas de una sala de terapia intensiva fue Fidel, lo cuenta ella. Fidel es el hombre que cuando hay un fenómeno natural, un huracán, que en Cuba son frecuentes, estaba siempre en el lugar más duro, más afectado, al lado de los peligros más grandes. El que cuando los yanquis quisieron invadir a Cuba por Bahía de Cochino, nosotros le decimos Playa Girón, estaba ahí en la primera línea disparándole a los barcos norteamericanos. Y eso en Cuba es muy importante, porque en Cuba el que no está adelante no puede mandar. Y dice yo he olvidado acá en estos últimos días mucha gente decir que Fidel iba para los vilarejos más lejos y se quedaba a hablar con la gente a veces por una tarde toda para saber lo que estaban pensando, tá? Que tenía este contacto directo con el pueblo todo el tiempo también, ¿no? ¿Verdad? Sí, a ver, Fidel, cuando tú hablabas con él, te hacía sentir que tú eras la persona más importante del mundo. No es el político que está abrumado, que está apurado, que te hace sentir que tú lo estás molestando, ¿no? Cuando tú hablabas con él, él te hacía, aunque tú fueras la persona más humilde, menos aparentemente importante, él te hacía sentir que tú eres la persona en ese momento más importante para él. Y así hablaba con una mujer humilde, hablaba con un campesino, hablaba con un obrero. Él, siendo un hombre cultísimo, siendo un hombre con una enorme autoridad, no te hacía sentir
esa superioridad, esa, trataba siempre de que tú te sintieras cómodo hablando con él, bromeaba, y además era un compañero, un hombre capaz de emocionarse con las cosas más sencillas, y de hablar siempre, levantarse. Yo creo que la filosofía de Fidel era levantarse cada día pensando en qué más podías hacer por los humildes. Eso es algo tremendo, ¿no? En cómo empujar la vida de los humildes hacia adelante. Y las personas saben, el pueblo es sabio, supo ver en eso en él. Supo ver esa, que no era como un afán de politiquero, de usar eso para ganar unas elecciones, de usar eso. Y además siempre decir la verdad. Siempre, por difícil que fueran las cosas, decir la verdad, nunca mentir. Por difícil que era una situación, asumirla y decir la verdad al pueblo. Y eso le dio una enorme autoridad, una enorme autoridad. Incluso tú me decías también que cuando empieza el periodo especial después de la disolución de la Unión Soviética, Fidel va a hablar con los cubanos y hace casi que una mea culpa en el primer momento, ¿no? Si erramos en alguna cosa, ahora tenemos que construir desde ahora, tal. ¿Fue algo así? No, a ver, Fidel es un hombre que nunca tuvo miedo a reconocer una responsabilidad en un error. Lo hizo, por ejemplo, cuando la zafra de los 10 millones, en un momento del año 70, que hay un esfuerzo al que él convocó para producir 10 millones de toneladas de azúcar y no se puede cumplir. Y él se autocritica delante del pueblo y dice que es su responsabilidad. Lo hace en el proceso que se llama rectificación de errores, que él encabeza también a mediados de la década del 80, cuando critica que se han copiado un grupo de cosas de la Unión Soviética, que habían distorsionado el funcionamiento de la economía y también aspectos éticos en el propio trabajo de las instituciones del país, que se habían abandonado aspectos relacionados con el pensamiento del Che. Y también en el periodo especial, sobre todo, un llamado a la resistencia, a la esperanza, a la unidad. Cuando desaparecieron los suministros nuestros, la relación comercial preferencial que teníamos con los soviéticos, con otros países del este de Europa, cuando dejamos de recibir todo el petróleo que venía de la Unión Soviética, Cuba no produce petróleo, cuando dejamos de recibir todos los alimentos que venían de la Unión Soviética, y Fidel le pidió al pueblo esa resistencia, las personas lo asumieron, y aquí había electricidad la mitad del día, o sea, 12 horas al día había electricidad, las otras 12 no. Y la mayoría de las personas lo asumió porque sabía que él no era capaz de pedir algo que no fuera capaz de hacer. Y eso fue fundamental para que la revolución permaneciera. En ese contexto, de manera oportunista, Estados Unidos aumentó el bloqueo, aumentó las sanciones contra Cuba. Y sin embargo, la unidad de los cubanos prevaleció hasta hoy. Y ha hecho que, o sea, a Fidel le pronosticaron, incluso hubo libro, un periodista en Miami que escribió un libro que se llamaba La Hora Final de Fidel Castro en esos días. Después le cambió el nombre y le puso Los Últimos Días de Fidel Castro y después Los Últimos Años. Y me acuerdo incluso que en esta época, en los periódicos Folha de São Paulo, ahí hecho una gran reportaje de un periodista que se quedó acá en Cuba, que era Los Últimos Días de la Revolución Cubana. Grande, contando porque ya imaginaban que estaban han pasado por salir, las últimas semanas, después los últimos meses, días, los últimos años, las últimas décadas, y estamos aquí. Y ahora para encerrar, para terminar, después de Fidel tenemos Raúl y Díaz-Canel. Esta Cuba que está en un proceso de transición, vamos así decir, post-Fidel, ¿qué Cuba es? ¿O qué tú esperas? ¿O qué la gente está hablando? ¿Ustedes van a tener aprobación o no de una constitución ahora en 24 de febrero? En fin, ¿qué tú imaginas? A ver, primero habría que decir que los pronósticos internacionales con Cuba se dan bastante mal.
¿no? Se cumplen bastante mal. Primero, que Cuba, la revolución, como hablamos, se iba a acabar después de la revolución, de la caída de la Unión Soviética, no pasó. Después, que se iba a caer cuando Fidel no estuviera en el gobierno, no pasó. Después, que se iba a caer cuando Fidel muriera, no pasó. Después, que se va a caer cuando Raúl no fuera el presidente, no ha pasado. Entonces, ¿por qué? Porque la revolución ha sido capaz de renovarse. O sea, la revolución no tenía sentido si Fidel y Raúl no hubieran trabajado para que permaneciera después de ellos. Y eso es lo que está sucediendo y lo que va a seguir sucediendo. No sin problemas, no sin contradicciones. Los procesos que han ocurrido en los últimos años de discusiones, porque la gente no sabe que en Cuba, por ejemplo, en el año 2008 hubo una discusión de un discurso de Raúl en que participaron millones de personas y que se propusieron muchos cambios y que muchos de los cambios que se han implementado en Cuba en los últimos años vienen de esa discusión, que las personas propusieron. De incrementar el sector no estatal de la economía, de incrementar la inversión extranjera. Esas fueron cosas que surgieron en esos procesos de discusión popular y que se han implementado. Incluso hablábamos de eso ahora poco, ¿no es verdad? De la cantidad de comercios que en Cuba, yo estuve acá 20 años y era mucho diferente de ahora, de la cantidad de bares que son privados. Esto ya cambió bastante. Pero nosotros queremos, y los cubanos quieren que eso cambie, pero sin caer en una desigualdad injusta. Tú también hablabas de esto. Los cubanos quieren que eso cambie, pero sin renunciar a tener una salud pública como la que tenemos, pública, para todos, universal, que te pueden hacer un trasplante de corazón gratis, un servicio de diálisis gratis, que el hijo de cualquiera sea, nazca donde nazca, sea, piense como piense y viva donde viva, pueda estudiar a la universidad, lo mismo una carrera de medicina que una de ingeniero, que una de pedagogo, que eso no cambie. Las personas no quieren que Cuba siga siendo cubana, que no sea un apéndice de Miami. Y eso es lo que se va, o sea, esta renovación que estamos haciendo es para que permanezca eso, para que permanezcan esos derechos, para que permanezca lo que la revolución de Fidel y de Raúl conquistó para la mayoría de los cubanos y para que sigamos siendo un país independiente que pueda hablar con voz propia, que nunca Estados Unidos nos dé órdenes. Y ahora, el 24 de febrero, lo que las personas, este proceso de la Constitución, nos hicieron 133 mil reuniones, donde participaron más de 9 millones de personas en esas reuniones, donde se propusieron más de 700 mil cambios al documento, que el 60% fue tomado en cuenta para cambiar el documento. Las personas se sienten comprometidas porque se sintieron escuchadas y no tengo la menor duda que la mayoría va a votar sí en el referéndum por esa nueva constitución, porque en este momento, además de que la constitución representa lo que discutimos, una buena parte de lo que propusimos, es una manera de enviar un mensaje de unidad frente a un gobierno de los Estados Unidos que está conduciendo al mundo a una situación de locura, que está conduciendo a América Latina a un regreso a los peores tiempos de las dictaduras militares, del pensamiento y de las políticas neoliberales, y donde Cuba marca una diferencia y de alguna manera una esperanza. Por todo eso, yo creo que sin duda los cubanos vamos a votar el 24 de febrero positivamente la nueva constitución y se van a ver los números, porque en Cuba no hay posibilidad de fraude electoral, porque en Cuba las personas creen en sus instituciones políticas y creen que esas instituciones son las necesarias para defender el futuro de los cubanos y para defender la independencia del país. Mira, Eloy, primero quiero te agradecer acá por toda la gentileza, todo el cariño, todo lo que ha hecho por nosotros estos días acá en Cuba. Gustaría que tú dijeses la dirección de tu blog para que la gente que está en Brasil pueda. Y también, tú tienes acá un programa en la tele, pero ahí no será posible para la gente ver. A ver, tenemos un blog que se llama La Pupila Insomne, en nombre de un poema de un poeta cubano que se llama Rubén Martínez Villena. Fallecido comunista, fallecido en la década del 30 en Cuba, revolucionario. La dirección es www.lapupilainsomne.wordpress.com.
Tenemos un programa de televisión que... .press.com. WordPress. Y tenemos también un programa de televisión que surgió mucho después del blog, se llama La Pupila Asombrada. Lo ponemos en el blog, lo ponemos en YouTube, lo ponemos en Facebook, La Pupila Asombrada. Y bueno, tenemos las cuentas en Facebook, en Twitter. Y tenemos muchos amigos en Brasil, muchos amigos de la revista Forum, Renato, a los que le mandamos un abrazo, muchos amigos blogueros, activistas digitales, que también nos han acompañado estos años, y desde La Habana, desde Cuba, a través de Renato, de su compañera, y de la revista Forum, le deseamos lo mejor y nuestra solidaridad también en esta lucha que sabemos libran por preservar las libertades, los derechos en estos momentos tan tensos, ¿no? Y que abrazamos de alguna manera valores y compartimos ideas que nos unen y que nos hacen que podamos también vivir momentos como este, ¿no? Desde Cuba a todos nuestros amigos y amigas, un fuerte abrazo y un saludo. Gracias, Iroel. Gracias, Adriana de Lorenzo, que está acá con nosotros haciendo las filmagens, los videos. Gracias a todos que nos acompañaron. Beijos e besas.